Era bien complicada la señorita. Bien complicada, bien complicada. Era bien complicada la señorita. Bien complicada, bien complicada. Siempre tuve claro que yo nunca fui santo de su devoción. Y me entero también de nuevo que ella habría dicho que por qué no me sacaban. Ahora sí que se destapó todo. Soledad Pérez conversó en exclusiva con Intrusos para hablar sobre esta mala onda que le tiene Claudia Di Girolamo. Nunca tuvimos una relación que no fuera tensa. O sea, siempre tuve claro que yo nunca fui santo de su devoción. Pero... siempre lo tuve claro. Pero espérese un cachito, porque recordemos que todo esto comenzó cuando Carolina Regui destapó una supuesta mala onda de Claudia hacia ella. Nunca me imaginé que había esa onda, porque yo nunca tuve mala onda. Una de las cosas que a mí me marcó mucho fue cuando estaba trabajando en Chile Films, en una teleserie. Voy saliendo con mi mochilita y de repente veo que viene la Claudia. Y voy y le digo, hola, ¿cómo estáis? Y ella hizo paso de largo y desde ahí que nunca más me saludó. Y me va a creer que todo esto fue porque Carola era la esposa del director y tenía todos los protagónicos. Y es que en el mundo actoral hay mucho ego. ¿Problemas de ego entre ellos? Yo creo que problemas de envidia, de competencia, de ego, de soberbia. Mucha soberbia. A mí me impresiona eso. Nosotros deberíamos ser al revés, ser muy humildes, porque hacemos personajes, trabajamos para los... a las personas, con las personas, deberíamos ser al revés. Bueno, pero volvamos a Soledad Pérez, porque esta rivalidad viene desde hace muchos años, cuando ambas actrices eran adolescentes. A nosotros nos conocimos cuando ella tenía 14 y yo 15 años. Chica. Sí, éramos bien chicas. A mí me llamaron a una obra que se llama Godspell, y me llaman a mí por un lado, y curiosamente llega ella también por otro lado. Y fuimos compañeras como de elenco, ¿no? Era bien complicada la señorita. Era bien complicada la señorita. Y aquí mejor siéntese, porque no me va a poder creer lo que le contaré. Según Soledad, Claudia pidió su cabeza en aquella oportunidad. No será mucho. Bien complicada, bien complicada. Y siempre me acuerdo que se jactaba de que había que ser temperamental para ser actriz. Empezamos a trabajar y yo creo que hubo una cosa como energética de parte de ella que yo no. No entré como en su groupie que tenía. No entré y de hecho los chiquillos trataban de que yo entrara y ella no quería que entrara. Y ella pidió mi cabeza textualmente porque a mí me lo dijeron ellos. Y al parecer a Claudia le resultó su pataleta y los directores de la obra mandaron a Soledad para la casa. Pero la vida las volvió a juntar. Me fui muy dolida y muy picada también con ella. Pero pasó el tiempo y me encuentro con ella de nuevo en el Canal 13. ¡No, qué horrible! Me encuentro en el Canal 13 en las teleseries. ¿Ya? Haciendo primero la madrastra, que a mí me tocó, pero en ese momento no me tocó mucho trabajar con ella. Luego yo hago La Casa Grande, tengo mi accidente, el 81, y entro después a Los Títeres. Y como dicen por ahí, todo se devuelve y Soledad aprovechó su papel de mala para ser un poquito más mala. ¿Qué me dice? Y en Los Títeres me toca directamente hacer con ella protagonista y antagonista. Yo era Loreto y ella era Artemisa. Evidentemente que habían escenas que a lo mejor yo en alguna le puse un poquito más porque... Pero hasta ahí nomás llegó la venganza, porque Claudia nuevamente pidió su cabeza. Y es que a la gente le gusta el cagüín, entonces a Soledad le llegaban todas las copuchas. Y me entero también de nuevo que ella habría dicho que por qué no me sacaban. Porque yo no era aporte, no era tan buena, no era no sé qué. Y ahí me defendieron en el canal. Conozco a Claudia Di Girolamo desde una perspectiva distinta. Me ha tocado compartir con ella canales donde hemos coincidido y siempre me ha parecido una mujer tremendamente amable y buena onda.
Entonces no entiendo esta parada. Me parece un poquito chaquetera además la parada, porque creo que hay gente que efectivamente puede que tenga un carácter medio jodido, no sé si es el caso de ella, pero lo importante es ver los resultados en pantalla y lo importante es ver también que la siguen contratando, lo que quiere decir que no es tan terrible si es que es verdad lo que se dice de ella. Y usted se preguntará, ¿por qué será esta mala onda de Claudia hacia Soledad? Y de la nada, porque yo te lo juro, se los prometo, que yo la hubiera molestado, o que yo le hubiera quitado un pololo, o no, es como solo por el hecho de existir, nada más. Yo creo que, no sé, la gente es media antojadiza, es como que te planteas que con esa persona no, y no te das ni siquiera el tiempo para conocerla, o para decir, pucha, no serán prejuicios míos. Y aquí sí que se va a morir. Soledad siempre dejó pasar esto hasta que un día enfrentó a Claudia. ¡Uy! No quiero saber lo que le dijo. Mejor ponga atención. Y siempre me hice la loca con respecto a esto, ¿no? Solo una vez la enfrenté. Uh-huh. Una vez la enfrenté, que le dije que se quedara tranquila porque a mí su marido no me interesaba para nada. Así sí, que... ¿Pero con su marido? Con su marido, que era Cristian Campo en ese tiempo. Porque muchas actrices tuvieron problemas por los celos de ella por Cristian, digamos. Y yo lo había tenido compañera en La Católica, no, o sea, no, y menos sabiendo que es el marido de alguien o el pololo de alguien, no. Ah, no, esto es mucho para mí. No sé usted, pero después de esto quiero ver cómo irá a reaccionar Claudia ante tamaña acusación. ¿Te acordás de tiempos aquellos? Ah, súper retro. Tiempos aquellos. Es más o menos como de esa época. Más o menos, claro. Estamos hablando como tratando de ubicar en el tiempo esta polémica y fue hace... Sí. ¿Hace mil años? 33 años. Ella da el nombre a la madrastra y los títeres. La madrastra fue el año 1981. Yo tengo 44 años, yo tenía 6 años en esa época, es decir, hace 38 años. Y... Los títeres fue un poquito después nomás. 84, claro. ¿Por qué no lo dijeron antes? Eso es lo que a mí me hace ruido. A mí, pero a lo mejor, a ver, hay varias cosas. Yo creo que en esa época quizás no había tanta como farándula, no se hablaba de ese tipo de cosas, claro. ¿O no? Sí, no había, de hecho. Y luego, Claudia Girolamo llegó a tener mucho poder también. Claro, por eso, Vicente Sabatini. Yo imagino que quizás en algún momento comentar algo en contra de Claudia o generar una polémica con Claudia les provocaba mucho que perder. ¿Cierto? Y hoy día quizás Soledad dice, ¿sabes qué? No tengo nada que perder, es mi historia, no lo pasé bien, siento que había perdido mi cabeza en algún minuto, no me lo merecía, quizás le molestó algún problema sentimental, porque eso es lo que da a entender. Claro. Y hoy día lo voy a contar porque también Carola Regui desclasificó algunos archivos y contó una rivalidad con Claudia Dirolamo, entonces dijo, ah, bueno, yo también. Pero igual, yo creo que oportunista. Yo creo que cuando te algo de verdad te molesta y te duele, no piensas qué voy a perder frente al otro, sino que dices, yo tengo que dar mi versión porque creo que esto no debiera seguir pasando. Por eso te digo, no creo que debiera esperar. Creo, pero si es inútil. Creo yo que ahí Soledad quizás como yo pero no. Pero si es inútil, porque hay momentos en que tú sabes que vas a perder y que no es útil porque nadie te va a pescar. Es que quizás dentro de, o sea, del círculo era Vox Populi, a lo mejor esta enemistad, yo nunca me enteré, tampoco he trabajado personalmente con Soledad Pérez, pero sabéis que debe ser terrible que alguien te provoque tanto, durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible? O sea, también habla muy mal de ella como evolución personal. ¿Por qué no fuiste capaz de superar algo? De verdad, yo no sé si me podría acordar 38 años después que en no sé cuánto. De más que hay miles de mujeres que han pedido mi cabeza, me da lo mismo. Pero claro, paso que a ti te da lo mismo. O sea, de verdad, prefiero evolucionar, pasar, dar vuelta a la página. Si me quedo pegada en un dolor tan fuerte durante 38 años... A mí me parece preocupante. Invito también a que, no sé, podamos solucionar las que cosas. Que a lo mejor Soledad Pérez siente que su carrera se vio truncada y quizás, sí, ¿o no? Pero además, ojo, a ver, yo siento que cada uno puede vivir el proceso los 30 o los 40 años que quiera esperar, más si tienes como esa raya de sentir que a lo mejor tu carrera nunca más creció. Después ella hizo, sí, varias teleseries en Canal 13, sobre todo, me acuerdo de alguna. Pero a mí lo que más me molesta, más allá de que se demore 30 años, más allá de que hable, siento agarrando el guante de Carola Regui, es la poca autocrítica. Acá es como,
Claudia es el diablo de las teleseries y yo soy la pobre víctima. Y no, yo insisto, algo tienes que haber hecho tú, en la mayoría de los casos, para que alguien te agarre tanta mala. Y no creo que tenga que ver solamente con Cristian Campo. Yo creo que tiene que ver con... No necesariamente, pero la mayoría de las veces sí. Lo que pasa es que la persona que está como aislada siente que es perfecta. En este caso, la Soledad, ¿cachai? Por eso el contexto es tan importante. Creo que ahí falta algo más.